Pues este es el Zócalo, mira nada más. Ay, ahora sí salió el solazo. Mira ese restaurante que está acá. Tiene una terraza bien padre ahí. Mira, eso está padre. Aquí te dan internet gratis. Pues está bien chido, ¿eh? Está bien bonito el Zócalo de aquí. Y está lleno de restaurantes aquí. Y allá adentro está el museo, que creo que se llama Mumumo. Ya nos metimos aquí. Y hay sombreros gigantes aquí. Mira, aquí está la marca de la moneda. Aquí no cobran. No cobran, es gratis. Bienvenido al Mumumo, el Museo Municipal de la Moneda de Boca del Río. Solo debes buscar en los espacios el número del audio que debes reproducir y colocarte frente a dicho espacio para comenzar a escuchar. Frente a ti, tienes la línea del tiempo de los acontecimientos más importantes de la historia de México que fueron acompañados por distintas versiones de moneda. Es importante entender como moneda no solo las piezas de metal redondas, sino todos los instrumentos aceptados como medida de valor y medio de pago. Ala, está increíble si me estás diciendo que esto eran monedas. Con 10 granos de cacao podías comprar un conejo, o con 25 granos te pagaban el día de trabajo. O sea que al principio se pagaba con caracoles, plumas, semillas, o no sé si eso sea el cacao. Mira, esto está interesante. Este es el diseño de la moneda que hizo Maximiliano en un concurso. Estaban diseñando la mejor moneda y esa ganó. Y estas monedas son de oro puro. Pensé que no existían. Son medallas conmemorativas. Veracruz, 500 años. Aquí está la de Veracruz. Bueno, hay un montón aquí por ver. Muchísimo. Lo pueden visitar. Es gratis, no cobran. Arriba hay una monedota. Ah, súper, sí, es la de 10 pesos. Tienen un mapa en el cual ponen las monedas de cada sitio. Aquí nos podemos tomar una foto con un billete gigante. Ah, el de 500. No, mejor el Sor Juana. Banco de México, billete de 20,000. Este todavía me tocó, lo conozco. Al final tienen un lugar en donde puedes comprar tu mercancía de recuerdo, desde alcancías, llaveros, gorras, hasta la típica tacita del Museo Municipal de la Moneda. Es por ello que se llama Mumumo. Pues ya salimos del Museo de la Moneda y está bien chido. De hecho, estos últimos billetes se podían comprar, era para coleccionistas. De material original, expedidos por el banco. Mira, enfrentito de aquí está el Museo Patria y Libertad. Arriba es el registro civil, pero abajo es exposición de arte y sala de banderas. Esta es la pintura de Hidalgo de 1810, es de la Virgen, obviamente. Este es el doliente de Hidalgo, 1811-1812. José María y Morelos Pavón. La bandera sierra. Bandera veterana del Batallón de la Patria. Está padre, hay un montonazo de banderas. Estamos en el piso de arriba, pero de aquí se logra ver la fuente.
El águila y la serpiente. Hey, acá hay una pintura de Hidalgo. Pues está interesante. ¡Hala! El juego de la oca. ¿La oca es como la lotería? ¿O como serpientes y escalera? Con razón, los españoles yo veo que le llaman juego de la oca. Es que así se llamaba, oca. Juego de la oca. Ahí estábamos hace rato. Ahí están las banderas de abajo. Con decoraciones militares. El sable de Morelos. Lo malo que refleja demasiado la luz en el cristal. Este es Emiliano Zapata. Este es Pancho Villa sobre acuarela. Oye, ¿se ven los pincelazos ahí? ¿Se ven los rayones a lápiz o tiza? Está padrísimo. Pues está bonito. El lugar no es tan grande, pero está interesante. Hay muchas cosas, igual que en el Museo de la Moneda. Mira esto. Mira, una carabina Winchester, modelo 94-30-30. ¡Úrale, una espada de verdad! Mira esto, una pistola, pero esta está ya oxidada. Esta tiene una serie de grabados aquí y acá no. Y el mango de águila, no puede faltar. Bueno, pues ya les mostré un poquito de lo que hay y me retiro. Anda, allá arriba hay un ave. No sé qué sea, parece un zopilote o algo así. Ah, está padre la palmera. De plástico. Bueno, pues ya recorrimos Boca del Río un poquito. También hay un Museo del Pirata. ¿Está por aquí cerca? No sé, creo que ahí cobran. Pues yo me despido. Yo soy Álvarez Vlog. Espero que les haya gustado. Si es así, regálame tu like y nos vemos en otro video. Bye.